Pacheco. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo le va, Jorgito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, Jorgito, vengo a contarle algo que me pasó. ¿Sí? Voy a comer a casa de unos amigos. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Voy a comer a casa de unos amigos, llego y no había nada preparado. No. Nada. Pero como soy cocinero... Era la casa de Connie. No, sí, nada. La casa de Connie. Ay, bueno, todos me miran y dicen, el cocinero sos vos. Ajá. Y como cocinero, abro la heladera... Y ahí estaba Jorgito. De atún por acá. Ahí cae el telón. Mi socio, tú te vas para adelante. Ya dije que tú vas a salir de aquí caminando. No, me parece un sueño escucharte, de verdad. Sabes, hay una pregunta que quería hacerte y me interesaría saber tu respuesta. Venga. Es que te noto como si hubiera algo que te da más fuerzas y no solo el deseo que tú tienes de caminar. ¿Cuál es el móvil que te empuja? La mujer que amo. ¿Me vas a ayudar? Pero claro. ¿Mm? Martín, ella sabe que tú... No, yo no quiero que ella me vea así. Pero, ¿por qué esos temores? Mira, yo creo que si ella te ama, te va a aceptar así. Y quiero saber cómo está de salud. Señora, no es ético que dé la información confidencial sobre un paciente que estoy atendiendo. ¿Quién es usted? Hoy, o sea... Ha sido un día muy bueno y creo que vas a seguir mejorando. Tenía algo para hoy. Hoy quiero que uses las muletas. Lleno de buenas obras que todavía no están escritas. Conmigo, quiero decir, es que tomen mi teatro. Tienen, tómenlo. Claro. Está muy bien. El cocinero sos vos. Y no estaba preparado, pero soy cocinero. Abro la heladera y saben quién estaba. Bueno, y a propósito, ¿cómo va esa obra? El teatro está esperando talento y sensibilidad. No todos pueden darse ese lujo. Yo por lo menos no puedo esperar hasta la eternidad. Abra la boca. A ver, muy bien, tenemos por acá. Y tenemos por allá, por allá, por allá. Una cebolla. ¡Ay, por allá!